Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Y empezamos una nueva aventura, Dying Light 2, un juego que tenía ganas de hace bastante tiempo y que, bueno, va a ser Halloween, ¿no? Y oye, pues qué mejor fecha para darle caña ahora, y más en cooperativo. Tenemos que hacer de momento el prólogo, ya sabéis cómo funciona, el 1 iba igual, y cuando terminemos el prólogo, pues se nos unirá Jesusete para darle caña. Si hoy no dura mucho el prólogo, que tengo entendido que es algo largo, pues podremos disfrutar con Jesusete un poco. Si no, pues ya mañana le daremos caña y podremos hacer cositas. Vamos a jugar a la campaña, empezamos nueva partida, creo que tengo todo bien, normal, una experiencia sin mucho estrés y que no sea fácil tampoco, porque si no, oye, y si veo qué tal, pues ya le subiré la dificultad. Ahora que vamos, es... Bueno, voy a acostumbrarme un poco a lo que es el juego. Bienvenidos a todos, por cierto. Bienvenido Esteban, que hemos estado charlando aquí un ratito antes. Esto se ve que te cagas. Se ve bastante bien. Así que a ver, que me entere un poco de cómo hay que hacer las cosas, porque no tengo ni puta idea. Y la última vez, cuando jugué el 1, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, se viene juegazo, chicos. 2036, año 2036. Decidme si el audio está correcto en cuanto podáis, para que estemos todos cómodos, 15 años después de la caída. Y pues le damos caña. Espero que la tarjeta gráfica no empiece a sudar. Que se vea todo bien. Claro, transmitiendo sabéis que consume más recursos todo, ¿no? Y mi ordenador ya tiene 4 años. ¿Cómo va a hacerlos? No, no, ya los tiene, los tiene. ¡Guau, chaval! Qué bien se ve esto, ¿eh? Pues aquí empezamos. Haciendo calistenia, que está de moda ahora. Sigue siendo el mismo. Es más liviano que Steel Racing. El juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Bueno, entonces, mira, idiota. Bien. Lo que importa es que sigue siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino lento. Sí, ya lo sé. Es un peregrino muerto. Quiero enseñarte una cosa. Una misión principal, vale, ya estamos aquí. ¿Qué cojones me estaba hablando? Vamos a ver, objetivo actualizado. Repasa la cornisa. RB para saltar, vale. DRB. Fantástico. No sé ni cómo he hecho nada, pero... Bueno, parece que de momento voy arreglando. Vale, fantástico. Genial. Me caeré. Espero que no. ¡Vamos! Joder, tío. Sigues estando más fuerte que el vinagre. Eso lo dice el tío este, el Sergio Peinado. No llego. No llego. Cabrón. ¿Lo tengo capaz 60 FPS o cómo va esto? ¿Cómo cojones subo ahí? No llego. También depende del software, claro, si es Nvidia o es una RX. Gracias. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas en el plan, ¿no? Ven, que quiero enseñarte algo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. ¿El qué? La mayoría de peregrinos no duran más de 1 o 2 años en el oficio. ¿Uno o dos años? Llevas ya 4 vivito y coleando. Pues como tú. Por ejemplo. Soy el puto amo. Ya. Sí, porque en las películas de antes ya sabéis que los negrillos morían los primeros. ¿Hay pistas sobre Jane? Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Garry? Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Comida. Ni hablar. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Uf. Me da miedo, ¿eh? Tengo que conseguir manzanilla o camomila. A
¿Aquí? Esto es camomila. ¿Dónde está la manzanilla? ¿8 metros? Para allá. Te has vuelto un amargado desde la última vez que nos vimos, ¿sabes? A currar. Vale, sentido de supervivencia, coño. Aquí está la manzanilla. No, tiene que ser más cerca, ¿eh? Tiene que haber otra de manzanilla por ahí. Para prepararnos una infusión. Ayer que me doy a la tripita, me tomé una. ¿Hay manzanilla por aquí o qué? ¿45, 40 metros? Vale, sí, me estoy yendo un poco más lejos, pero... Coño, la puta manzanilla, tío, no la estoy viendo yo, ¿eh? Un coche hecho mierda. Vale, pues entonces para allá es. Si intentas poner a prueba mi paciencia, lo estás haciendo genial. Ya. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿No hay que bajar? No encuentro manzanilla por ningún lado, macho. Seré yo tonto, ¿eh? Joder. Bajamos al supermercado, ¿eh? Y pillamos manzanilla. Cago en la puta. Seguro que me lo he dejado por ahí. No la estoy viendo. Sí, desde luego. Me está marcando ahí 40 metros, tiene que ser por ahí. Pero no la vi, ¿eh? No la vi, macho. Me estoy quedando ciego. Mira que nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero sigo cabreándome cuando no te das prisa. Calla, anda. Mira, ya lo he visto. Joder, ya la vi. Aquí arriba hay un montón. He visto varias, ¿no? Esto valdrá. Joder, qué tonto estoy, ¿eh? Bueno, ha sido un poco atropellado al comienzo, pero... ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que... la manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. A ver, que me enseña a combinarlas. Diseño, objetivo actualizado. Crea medicina para curar. Vale, pues entonces me tengo que meter aquí. Crear objetos consumibles, modificaciones de arma, tal. Recibido tu primer diseño. Vale, aquí es donde almacenas todas las piezas de creación que has recogido. Lee la descripción de cada pieza para ver cómo se usa y dónde puedes encontrarla. Perfecto. Ahora, pon el cursor sobre el diseño de la medicina y mantén pulsado A para fabricarla. Vale. Puedo fabricar más, de hecho. Vale. Venga, que ya casi estamos. A ver, me gustaría pillar un arma o algo, porque a puños no me veo yo muy tranquilo, ¿eh? Uf, ya estoy oyendo zombies, ¿eh? Se me ponen los pelos de punta. Ya está, venga. Alguien se ha montado una buena choza. ¿Lo oís bien? Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Uf, espérate a ver. O sea que podemos enganchar por ahí. Estoy viendo cositas, ¿eh? Estoy viendo cositas para rebuscar por aquí. Plumas.
¿Qué es esto? Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. Muchas gracias, tío. Más info. ¿Quién recuerda a Harran? De 5 años. Aquí dentro no hay nada, ¿no? Jabones. Por si se me cae la pastilla de jabón. Oye, esto puedo abrirlo, ¿no? Pero no me deja interactuar. Vale, lo pillé. Aquí hay algo morado. ¡Un botiquín, tío! Vacío. Me iba dando un pozo, macho. Espérate, a ver que se viene zombie, ¿eh? Ok. ¿Pero qué? Putas ratas, chaval. Mientras no sean zombies también. Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Muy buenas, Cristian. Sí, aquí se juega al 1 en el canal, en cooperativo. Muy divertido, ¿eh? O sea que realmente el tío me va a dejar solo. Porque estoy empezando a preocupar, me dice. Había más cosas, ¿no? ¿Aquí dentro? Nada por aquí. Trapo. No hay nada más aquí, ¿no? Vamos a acercarnos al ordenador. Bueno, eso, claro, esa es la mierda. Nada funciona. Pues vámonos. ¿O qué pasa? Tengo que mirar alguna cosa más. ¿Y a esto lo llamaban arte? Ya te digo, macho, y paga una pasta por esas mierdas, ¿eh? Es Aidan, sí. Más información sobre... sobre el pasado. ¿A quién le has hecho vudú? Me suena de algo. Vamos. Cigarrillos y trapos. Un poco más de trapos. Aquí había algo, ¿no? Ese armario chamuscao. Y de ahí una mierda, ¿eh? Y más cigarrillos. Bueno. Me pregunto qué tal estaba el vino. Es el mismo del uno, diría yo, ¿eh? Sí. Pero nada, cero. Han saqueado esto bastante bien, ¿eh? Han saqueado esto bastante bien. Aquí de momento parece que no puedo mirar o qué. No puedo hacer nada. Hay una mochila. Y alguna cosita más. Todavía me falta por observar más cosas aquí. Me voy llevando de todo, ¿eh? Me voy dando al sentido... Espera. ¿Me había dejado algo aquí? Resina. Buah, aquí me acuerdo yo que soy como las putas ratas, ¿eh? Buenas, Víctor. ¿Cómo va todo, colega? Madre mía, muerte y destrucción. Está todo en la mierda, pero se ve cojonudo, ¿eh? No sé cómo lo estáis viendo vosotros, me imagino que bien. Vamos a ir a darle un poco de caña a los zombies, ¿eh? Quiero ver cómo nos introducen la historia, por eso estoy más tranquilo, ¿no? Sorry, Dave. Goodbye. Estoy fijándome en todos los detalles, haciendo un poco con el fuego. Pero luego se van a venir las risas, las explosiones, las burradas y de todo. Han muerto bajo sus propias condiciones.
Esperemos tener la misma suerte. Aiden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. Por donde he pasado yo no hay nada ya. Y aquí tampoco, ¿no? Aquí no hay una mierda. Fotos de gente. Gráficamente es brutal, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y lo tengo en alto, no en ultra, ¿eh? Estaban juntos. Porque en ultra creo que no puedo. Tenía mucha clase. Uf, hay muchas cosas por aquí, ¿eh? Mucho que mirar. Voy con los puños fuera por si acaso, ¿eh? Mary, mi querida Mary, lo siento. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Oh. Un poco triste, ¿no? Mira esto. Tengo que ir para arriba. Un coleccionable. ¿Habrá más cositas por aquí? Subo, ¿no? El final de la fiesta de final del mundo. Bueno, mira, por lo menos es eso. Murieron bajo sus propias reglas. Palmaron, pero por lo menos lo celebraron antes de morir. Se fue todo a tomar por el culo, ¿eh? Siéntate, colega. Para ti. ¿Un regalo? Uno caído del cielo, para ser exactos. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Sí, porque soy vivo de momento. Toma. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Hostia, espera, ¿Crane era el del primer título? ¿Ha palmado? Lo que pasa es que usa la misma voz el protagonista del 2 que del 1, ¿no? El tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Villedor. Dice saber cosas sobre Walsh. Villedor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo.
Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una. Si el tío, por lo visto, nos comporta bastante bien con nosotros. He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. Espera noticias tuyas. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo. Pero cuando el mundo persona se va a la mierda... ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un viejales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... así, como impulsiva, pero... siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. Toma, colega. A tomar por el culo. ¿Qué es lo que pasará ahora, eh? Tal Waltz. ¿Es familiar tuyo o algo? Siempre ocurren desgracias. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros 2 años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Waltz. O a quien sea que busques. Y recuerda, frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Es que alguna desgracia se va a cernir sobre nosotros en un rato, ¿eh? No puede ser. Pero eso sí, los gráficos son tremendos, ¿eh? Si me tiro, me haré daño. Pues creo que me he hecho un poco de daño, sí. Creo que me he hecho un poco de daño. Vamos a salir de aquí, ¿no? Aquí no había nada ya. Ya sacamos el bate, ¿eh? Ya sacamos el bate para repartir unas buenas hostias. Venga. Aquí no hay nada. Más espantosa que en el 1. ¡Qué alivio! ¡Qué bien! ¡Qué de puta madre! No me jodas. O sea, tengo que salir por el otro lado, tío. Tenía que haber salido desde dentro de la casa. O tengo que dar la vuelta por el otro lado. De puta madre. Cojonudo. Oye, va ágil, Me estás diciendo... Sí, sí, me está diciendo que... No sé. Pero igual por el bosque debería bajar por aquí. Es que, coño, me acabo de quedar pilladísimo porque... Bueno, habrá que bajar. Por un sitio donde no haya tanto barranco, ¿no? Hostia puta, macho.
Y estoy oyendo aquí alaridos. Y mientras se va a hacer de noche no sé cuándo. Espera, espera. Vamos a ver. Tengo que ir desde arriba del todo. Y yo digo, ah, abajo me doy un paseíto. Una polla, como una olla. Sí, sí, sí. Ya como os reís, perras. Y empieza a sonar todo muy feo. Vale. Vamos por aquí. Es para allá. Pero para allá lo que es una buena hostia, ¿no? Suyo consistirá en... ¡He hecho daño! ¿Habrá zombies por aquí, tío? Ah, sí, Víctor siempre perdería. Alcanza la antena de radio. Pues vámonos. Hostia. ¿Y por dónde voy? Vale, puedo bajar por aquí sin problema. Es que si no me voy a acabar partiendo las piernas tanto salto. Uf. Uf, lo que estoy oyendo por ahí, muchacho. Tira, 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 tira. Joder, qué bonito se ve, ¿eh? Moriría feliz. Hostia, un zombie. No sé cómo se usa lo de curarse, ¿eh? Aún. Pero bueno, vamos a dar unas hostias. Mordedores. ¡Toma! ¡Come, mira! Un martillo, tío. ¿Dónde hay más? ¡Cago en la madre que te parió! Oh, pensé que esas cortinas eran de cosa. ¡Muere! A ver si tenía... ¡Tenía gominolas! ¡Tenía golosinas! Vamos dentro de la casa. Acabo en la puta. Ando con un poco de miedo, ¿eh? Ahí a ratonear, ¿eh? Como el que más. Hay cosas fuera. No veo nada. No veo un cagao, ¿eh? Vamos a abrir la puerta para que entre un poco de luz. ¡Uy! Un zombie. Aquella pieza a la marcha, ¿eh? Se subía a nivel, que recuerde, ¿no? ¿Hay más casas? Vamos a mirar a ver si hay más casitas. No, ¿y en el coche habrá algo dentro? Casa del lago. Pues vamos a tirar para allá.
A ver qué nos encontramos. Se ve de puta madre, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Comiendo. ¡Hala! Meriéndame esta. Tienen golosinas todos. Madre que los parió. Si van a tener que alimentar de gominolas en el final del mundo. ¡La mierda! Comida de verdad. Quiero comida de verdad. Sube, sube, sube. No sé si lo voy a cerrar aquí. Debería poder subir. Okay. Vamos, pilla impulso. Vamos. Como las cabras. A ver dentro del autobús. Habrá. Tú, no te muevas. Hostia, me está gustando mucho, ¿eh? Lo que veo. Lo único que la torre está... ¿Para allá o qué? Si me lanzo... ¿Ah? ¿Si me lanzo qué? No, pero no me digas que voy a tener que saltar hacia allá. A mí no me jodas, para subir ahí. Villedor, 2 kilómetros. Vale, el túnel. El túnel, lo estoy viendo. Mira qué bien. Espérate a ver qué hay por aquí, ¿eh? Que igual hay marcha. Aquí tiene una fiesta montada de puta madre. Me cago en 10, como para caer ahí. Estoy. Que están comiendo ahí como 20. Motherfucker. Ah, son de nivel 1, menos mal. Pero las armas se rompen también, ¿eh? ¡Una bombona! Esto le encanta a Jesusete. Eso, ir por la bombona todo. O sea, que le he cagado. La lío gordas, ¿eh? Las lío gordas. Sube, sube. Que como vengan los zombies, no eran pocos precisamente. Madre los parió. Tiro, muchacho. Te vibra el mando que flipas cuando te metes por sitios donde hay mucha vegetación, ¿eh? Y te ralentiza bastante. Nah, no la lié. Pero podría haber sido, ¿eh? Te metes una buena hostia para que te cures, ¿no? ¡Hostias! ¡Sube! Va súper ágil, ¿eh? Funciona muy bien. Vaya caminito, ¿eh? Todo fácil y sencillo y para toda familia. Caminito fácil. Espero no haberla cagado. Uf. Una especie de cueva. Esperaos, ¿eh?
¿Está para PS4? Yo creo que sí, ¿no? Sí, está para la 4. Sí, lo sacaron igual. Creo. Mira, mira. Vaya, me ha visto. ¡No te caigas! ¡Ven aquí! ¡No! Vaya. Mis cosas. Me quedé sin ellas. Hostia, se está haciendo de noche, ¿eh? ¿Y ahora qué? Se está haciendo de noche. ¡Puta madre, corre! ¡Hostia, qué susto, chaval! Punto de habilidad de parkour. Has ganado aumentado la resistencia de parkour. Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad. Continuar. El salto a altura te permite alcanzar salientes más elevados si mantienes pulsado RB mientras saltas. Pon el cursor sobre un pico de habilidad, sobre un icono para leer la descripción y comprobar los requisitos necesarios. Solamente pulsado A para ponerte la habilidad. O sea, tengo que ponerme esta sí o sí. Es la primera. Adquirido. Me hará falta. Claro, evidentemente. Ya casi vaya. Estoy. Vaya. Si no, no paso. No, no, es un puto máquina, pero aún así va a estar duro, ¿eh? Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. Vaya. No es que vaya a encontrar nada mejor. Por las ventanas. Pues nada. Sí, porque como empiezan a venir los chungos... Pues por aquí no puedo entrar. Va a empezar a agobiar, ¿eh? Su puta madre, ya verás ahora. ¡Corre, corre! ¡Me cago en 10! Pero, ¿qué? ¿Se ha lanzado? ¿Ha volado? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? No, 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 tío. Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan daño masivo y pueden derribarte. No me jodas. Corre, corre, corre. ¿Qué pasa? Que no voy a poder entrar hasta que no acabe con ellos. Me quiero rascar. Tomar por culo, hombre. Hijo de la chingada. Y costillas. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Más! Son tóxicos, ¿eh? ¡Nivel 2 tiene! ¡Parte la madre! ¡Toma! ¡Toma! Sí, no es un juego barato, ¿eh?
estaba a mitad de precio por Halloween y tal, y lo compramos Jesús y yo por eso, por ese motivo. Pero es caro. Venga. Un poco de electricidad. Cojonudo. ¡Un hacha! Un hacha, tío. La estación de retransmisión debería estar por aquí. Bueno, yo de momento las estoy gozando un rato, ¿eh? Un poco de chatarra. Más aquí bichos, ¿no? ¡Buah! Es que están podridísimos, chaval. ¿Cómo se usa la linterna? ¿Habrá alguien aquí? No, una puta mierda, ¿no? ¿Qué va a haber? Si no estaba la electricidad puesta, aunque vete tú a saber si estaban aquí ahorrando mientras dormían. Que la luz está muy cara. Para el bicho ese que salía ahí volando. Pegaba unos saltos. Puta madre, tío. ¿Qué pasa? Que puedo poner ahí cosas para proteger, ¿no? Para que no entre nadie por las ventanas. Arroz y alcohol. Buena combinación. Descuartizadora. Y cosas para ver la habitación contigua. Me parece cojonudo, ¿eh? Está de puta madre. Alguien la ha movido. Y no hace mucho. Ah. La han movido. Que sí, que tengo que moverla. De acuerdo, vamos a probar. ¿100% en Argentina? Claro, yo veo los precios de Argentina y de México y de por ahí aquí en España y para mí sería baratísimo. Pero claro, es que así en función de cómo gastas, ¿no? En qué moneda gastas, acabas de desbloquear tu primera zona segura aumentando así tu red de puntos de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta que garantiza la seguridad por la noche. Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso donde puedes cambiar la fase diurna, nocturna y el almacén de Aiden, donde puedes dejar los objetos sobrantes. Que eso está bien, porque aquí está. Soy una puta rata. Transmisión. El hijo del jugador. Gangrena, machete común. ¿Qué dices, tío? Vamos a darle caña. Vamos a usar la radio. Vamos a hablar con otros de momento. En otras frecuencias, a ver qué nos dicen. Sé que era 140-200. No confiará en mí. Ensaya discursitos en el espejo, pero Aitor jamás será como la comandante. ¿Has visto hoy a Dennis? No. De hecho, no le he visto desde hace un par de días. ¿Por qué? Fue a los antiguos contenedores del S.A.I. a buscar medicamentos. Le dije que ya los habían vaciado y que es un suicida. Si se marchó solo, lo mismo tenemos que cavarle una tumba. ¿Al asunto? Ya sabes, vine aquí desde Turzagua y entonces me di cuenta de que la lata tenía un agujero. Tuve que recorrerme todo el camino de vuelta. ¿Pero por qué no...? Charlie dice que le mordió un zorro. ¿Qué zorro? Llevan extintos una década. Seguramente algún mordedor le ha clavado el diente y está diciendo chorradas. Pero su marcador está de color verde. Bueno, ya ha sido infectado. ¿Qué te esperabas? Aún así, deberíamos vigilarlo de cerca. Si hubiera la presión.
regresado a Cal, habrían resuelto el asesinato de Lucas enseguida. Todo este asunto con Lucas es una puta mierda, pero no puedes desquitarte con todo el bazar. Viniendo de esos idiotas del bazar. Bueno, me sorprendió. Aquí igual, aquí está todo caro y... La verdad es que los sueldos de algunos es una puta mierda. El problema está en que el euro es más potente, aunque ha bajado mucho, y como ha bajado mucho, ahora estamos todos jodidos. Es eso a lo que me refiero, que si pasas los pesos y tal a euros parece poco. Pero claro, se gana en función también, no te creas. Así que al final a todos nos cuesta. Nos cuesta, por ejemplo, me ha costado a mitad de precio 30 euros. Lo pasas a tu moneda y te parecerá una salvajada. Aquí sigue siendo bastante dinero, pero ya no son 60. ¿Me entiendes, no? Es un esfuercillo, porque los juegos no son precisamente baratos, la mayoría. Aquí, Aiden. Cambio. ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. Tendré que esperar a que se haga de día. Vamos a escuchar en esa frecuencia, que es lo que nos falta. Y así, tal cual, se meó encima de un pacificador desde el tejado. Fue una puta pasada. Ya basta, a dormir. Volveré a intentarlo por la mañana. Por lo menos así escucho todas las conversaciones. No sé si encontraré conexión más adelante. Pero mira, nos dicen dónde están los megahercios y quiénes son. La hostia, ¿eh? Vale, pues vamos a sobar, chicos. Vamos a sobar, que nos lo hemos ganado, ¿eh? Este es nuestro pasado. Y no sé si pinta un poco turbio. Tiene a todos los niños aquí rapados. Confinados, sin saber para qué fin. Porque te lo pintan de una manera así un poco sombría, ¿no? Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila, nos dejarán marchar. Heidi, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Haz lo que te diga. Siempre nos encontraremos el uno al otro. Hostia, ¿eso son mordidas? ¡Ah! Si es que parece eso, ¿eh, Cristian? ¡Lo buena, Jesúsete! Doctor Waltz, no lo lograremos. Los militares llegarán en breve. Espera. Cerrad los ojos. Yo creo que están experimentando con niños por una cura o por lo de la infección y todo eso. Y que con ellos ya les han inyectado varias veces dosis de lo que sea. Hostia.
soy yo, somos Aidan. ¿Y esa niña? ¿Qué pasó con ella? Pues Esteban sabe, porque se lo ha pasado hace poco. Hace 3 días me ha dicho que se lo ha pasado. O sea que... ¿cuánto falta para que termine el prólogo? ¿Alguien me sabría decir? Por el hecho del online y todo eso, para jugar a dobles. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Venga, vamos a ir directamente al meollo. Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 MHz. Hola, Aiden. Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mia. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mia. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SEI dejó abierta. Allí nos vemos. Por una trampilla. Bueno, nos indicará más o menos. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Espera. Al menos dime si está viva. Lo está. Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden. Su amiga. Su amiguita del alma y quizá algo más, ¿no? La hostia, macho. Vámonos. Oye, aquí se puede entrar. ¿Hay algún hueco? Igual no, ¿verdad? Pero ¡vamos para adentro! L ahí. Aquí no hay una mierda. Bueno, al menos no he tenido que subirme a esa antena. Me la he jugado, ¿eh? Mucho. ¡Vámonos! Muchas gracias, ¿eh? 30 como poco. Si voy rápido. Bueno, pues entonces tendrá que ser mañana. Ya, con Jesúsete. Una Biblia. Coleccionable de artefactos, vale. Es que hay un montón de mierdas. Entonces, quieras que no. Te puedes echar muchísimo tiempo cogiendo de todo, mirando por todo, rebuscando por todos los sitios. ¿Y esta música, tíos? ¿Puedo arrastrarme por aquí? Podría perfectamente, ¿no? Puedo bajar desde aquí y tirarme la basura. ¡Yeah! Ahí no te haces daño. Hay un colchonaco. Lo de las moscas es una cosa brutal. Puedo saltar al agua. ¿Habrá algo aquí entre los coches? Posiblemente, si miro. ¡Vamos! ¡Uf! Que me abro la cabeza. Chaval, se me han encogido las bolas, ¿eh? A Villedor. Bucear del B. Y si quiero esconderme. Y de este para subir, ¿no? Pero sube, cojones. Hostia.
Hola. Espérate, a ver qué Aiden. ¿Me escuchas? Alto y claro. Hay zombies por todos sitios, tío, mira. He cruzado el lago a nado. Entonces ya casi estás en los túneles. Hay una entrada, la única que le sea ahí, abierta al echar la edad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. ¿Qué ocurre? Dale duro. Corre. Dale. No tengo ningún bicho cerca. Se quería mirar aquí a ver qué había. Tomad por culo. Oye, ¿me dejáis coger cosas? ¿O no? ¡Fuera! ¡Hombre! Por lo simple que parece... No, simplemente matar zombies y eso... Se hace divertido, ¿eh? Darles de palos. Yo solo digo eso. Se hace entretenido. Que al final tardas un poquillo, si eso. Hostia, que vienen muchos, ¿eh? Toma palos, hombre. Toma ahí. Estás cayendo por el suelo, coño. Dale ahí a la almendra. Aquí. Dale. Achácale la cabeza. Es que... Dios, es un gustazo, ¿eh? Dos a tres horitas. Vale, depende de lo rápido que vayas, ¿no? Intentaré entonces, ya con Jesús hoy no creo que vaya a poder ser. Me relajo y investigamos un poco bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero mañana, preparaos, ¿eh? Que se viene el cachondeo, las risas, las burradas y de todo. Se viene el cachondeo. Nos vamos a pasar bien, ¿eh? Ya veréis. ¡Wow! Me encanta. Muchos, ¿eh? No tengo dinero. Ya le estoy cogiendo las cosas antes de que se caigan, ¿eh? Me acuerdo el modo rata ahí que le ponía a tope. Vamos a subir. Que hay que meterse por aquí.
¿Debería ir más rápido? Pues sí. Pero, ¿y la diversión de reventarles la cabeza? Gasté una cosa y estoy con otra ahora, ¿no? Antes en el 1 eso no pasaba. Tenías que cambiártelo, no quitabas nada. Todo lo que tenía enfrente, daba mucha experiencia. Y es que yo creo que lo suyo, ¿no? Es matar a los zombies e investigar un poquito. Venga, ven aquí, guapetón. Qué hermosos son, ¿eh? Dan ganas de matarlos a hostias. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí dentro. ¡Uy! ¡Hola, caballero! Se cayó. Vaya por... ¡Machetazo! ¡Quita! La cartera de ese señor es mía. ¡Dios mío, la que le he dado! Me las he gozado ahí, ¿eh? Tiene que haber alguna maleta con algo, tío. ¡Pobrecillo! No le he dejado ni moverse. Aquí las cosas se rompen. ¡Hostia! ¡Qué buena esta, ¿no? ¡Madre mía de Dios! Claro, igual podría arreglarlas para que no se estropeen. Pero la arma está. Es el hit del verano, ¿eh? Vení, vení. Vení. Se cayó, pobrecillo. Tengo que llegar hasta allá. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacer nada aquí? ¡Vamos! ¡Mola mucho, mola mucho, mola mucho! Me encanta el maldito parkour. Voy a estar más cerquita. Estoy entrando en los túneles. Oye, ¿me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Buah, es que la katana y los efectos, el fuego y todo eso, o la electricidad, era una cosa fantástica, ¿eh? ¿Y las bombonas que explotaban qué? Porque Jesús y yo nos lo pasábamos de muerte. Juntando bombonas hacían lo que explotara. Era una cosa brutal eso, ¿eh? Mierda. Esto joder, pinta mal. Pinta muy jodido. Oh, Dios.
demasiados muertos, ¿no? Demasiada peña muerta aquí. Pero demasiada, hay muchísima sangre, ¿eh? Yo no sé, pero me hubiera dado la vuelta, hubiera dicho tomar por el culo, ¿eh? Joder, joder. Puta madre. No jodas. ¿Cómo me cargo yo esto? Alguien me ayudará, ¿no? Es ultravioleta. Me he pasado putas. Estaba yo, pero ahora mismo me va a tocar pegarme contra eso. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. ¿Quieres que llegue hasta la luz? Luego, tenemos que movernos. Resiste. Otra vez lo de la transformación. ¡Sigue aquí! Aquí estáis. Hemos estado buscándoos. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! No soy muerto. No tengo la llave. Y voy a ser protagonista de una aventura que puede llegar a durar 500 horas, por lo que he leído. Ve salvajada. Venga, vamos a volver. Que tenemos ganas de volver. ¿A que sí? Joder, nos dicen cómo se usa la linterna, ahora tócate la polla. El jefe se encargará de soltarle la lengua. ¿Dónde está? ¡Habla! Que no hay nada, ¿eh? Algo podremos hacer, ¿no? Claro que sí. Mira qué fácil. ¿Eh? ¿En serio? Me encanta. Ah, no, acabo de ver algo. Mira, ahí está Jesús Ede jugando a Dying Light 2 para acabar el prólogo y que mañana podamos darle caña. Porque hoy no sé si va a ser posible. Pero bueno, a lo mejor. Manual del viejo mundo. Hay unas cuantas cosas para leer, ¿eh? Esto que son cigarrillos, ¿no? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Se los han comido ya? Yo llevaba mucho tiempo esperando. Lo que pasa es que 60 euros, pues hombre, ahora mismo está la cosa fea como para gastar 60 o 70 euros. Pero al final 30, pues oye, mira, dices 30, venga, va. Venga, a Jesús Ete le hacía mucha ilusión también. Me convenció, me hace gastar dinero. Me hace gastar dinero. ¿Son un poco cabronazos o así es como juegan ellos? Habrá que mirar, a ver. ¿Le damos una lección? ¡Estabas muerto! ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Quién nos va a obligar? ¡Tú! ¡Me encantaría verlo!
¡Venga, vamos! Es lo último que vas a hacer, hijo puta, Mantén pulsado LB para bloquear el ataque de un enemigo. Bloquea en el último momento para realizar un bloqueo perfecto. El bloqueo perfecto aturde a un enemigo, lo que le deja vulnerable durante un breve periodo de tiempo. Vamos a probar. Hijo puta, ¿qué pasa aquí? Vamos, dale otra vez, campeón. Vamos, como Dark Souls. Así me gusta. Me ha esquivado ahí. Oye, campeón. A tomar por culo. ¿Eh? Le llamaba el doble. Voy a desangrarte. Hijos de perra. Te voy a matar. Uno menos. Vamos a coger las cositas. Espérate. Ahora estoy contigo, campeón. Vamos, Renegade. Hala. Para que volváis, Pierecillas. Bueno, pues tenemos un punto de combate. Se ha aumentado destreza en combate y has ganado tu primer punto de habilidad. Es hora de que desbloquees tu primera habilidad. Vamos a ver. Patada de salto te permite dar una patada al saltar sobre un obstáculo o un enemigo distraído. Ahora mantén pulsado A para comprar la habilidad. Espera, salta por encima de los enemigos que estén distraídos y continúa con una patada. Corre hacia el enemigo distraído, pulsa RB para realizar el salto veloz, pulsa RT durante el salto para lanzar una patada en los dientes. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. O sea, yo hago así. ¿Quién era ese? No hay tiempo. Tengo algo para ti. Está en mi bolsillo. ¿La llave? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? La llave de acceso del SAI. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está Mía? Irás al ojo de pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Bueno. Si Walls le echa el guante, la ciudad entera, todos morirán. Walls, ¿es que está aquí? Sí. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Y vendrán muchos, juntos. Además, ¿no? Toma. Machete. Vamos. ¿Qué cojones? ¡Ahí está la oveja descarriada! Y no está sola. Pero eso podemos arreglarlo. ¡Acabad con él! Comedme el nabo. Utiliza saltar para aumentar tu movilidad en encuentros de combate. Corre hacia un obstáculo o un enemigo aturdido y mantén pulsado RB para saltar. Pulsa mientras saltas para realizar un combate de parkour contra otro enemigo delante de ti. Esa es la base del combate de parkour. Vale. RB, RT. ¿Crees un tipo? Vale, lo he pillado. Vamos, vamos. Toma, pata los dientes. Uf. Toma.
Pica, ¿eh? Ah, que tengo que hacer eso tres veces. Vale, vale, vale. Pues que se ha pillado. Ya está, ¿no? Vergalito. No me da miedo. Ya me cansé. Uy. ¿Pero qué pasa, tío? Bueno, se están muriendo igual. Vamos. Vamos. ¿Pero qué dices? ¡No puedes escapar de mí! Ese cara, ahí me pillas mal. ¡Hola, chaval! Le ha arrancado la cabeza. Espera. ¿Dónde vas? Ya me has dado ser el imbécil. Hala. El manitas lo llamaban. Espérate, espérate. Que no sé qué cacho es el que tiene las cosas. ¿Me matarán? Pillado bien, ¿eh? Puta. Me va a matar, ¿cómo me curo? Ah, de aquí. Me curo de aquí. Ah, pero me tiene que dar tiempo a curarme. Bueno, espera. Espera, que ahora estoy contigo. Está poniendo agresivo, ¿eh? ¿Te gusta que te peguen? Ah, tú. Claro, es que si no vienen más, ¿no? Cada vez. Pero bueno, aquí hay cositas. ¿No, no tenéis cositas para mí? Ah, este es el cacho que tenía cosas. Vámonos. ¡Hostia, aquí, joder! La hora de la misa, ¿eh? Muy buenas, Manu, tío. Tenemos que huir. Pero yo le estaba buscando. Ese idiota te matará si te encuentra. ¡Dylan! ¡Joder! ¡Métete en el conducto de ventilación! Los desmembramientos es que me encantan. Una cosa maravillosa, ¿eh? Por aquí. Tú primero. Sí, porque tú estás en la mierda, ¿no? Si tiene que vivir alguien... Ah, me ha engañado. Walsh no puede hacerse con la llave. ¿Cómo? ¡Déjame salir! Pero coño, tío. ¿Eres tonto? Ve. Aquí está el traidor. La típica heroicidad. ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar de tiempo si me quedo yo aquí mirando? Madre mía. Vamos a ver cómo se lo cargan. Que se vaya. Ese es Wolf. ¿Cómo que se vaya?
traicionado. Esa llave no es tuya. No puedes... ¿Dónde está? Aquí. Ha llegado el fin. Lo siento. ¿Lo van a abrir? Todo borroso. Porque te estás muriendo. Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Típica conversación del tipo malo. Pero cuando se ponían malos... Y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. ¿Qué me va a ver? No me dejas otra elección, amigo mío. ¿Me va a ver? Hostia, es jodido, ¿eh? Hay alguien aquí. Y me empieza a entrar el ataque ahora. Si es que también... Hostias. Qué cagada, ¿no? A correr. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Que ver cómo coño que no te quedes atascado, ¿eh? ¿Cómo cojones tengo que pasar por aquí? Ya estamos a puntito, ¿no? Queda poco. Bueno, si no me ahogo. Chungo esto, ¿eh? Venga, otra vez en remojo. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Desbloqueado lo desconocido. ¿Hemos llegado? Estoy recordando esos viejos tiempos del 1, ¿eh? Y me está gustando. ¿Pasaste, Manuel? Por lo que me dices, no, ¿no? No tiene un biomarcador. ¿Un qué? ¡Se está convirtiendo! ¡Hostia! ¡Colgadlo! ¡Vamos a ver morir a ese cabrón!
la gente, ¿eh? Qué cariñosa es. Que me cuelgan, tío. Evidentemente no vamos a morir. Pero, tío, ¿en serio? Una persona decente. Hostia, pero es que ya estamos con la misma historia, con necesidad de inhibidores. Toma. Buena manera de pararme. Logro desbloqueado, primer disparo. El año que viene. Bueno, menos mal que no queda mucho para que empiece el año que viene. Pero parece que funciona bien ya, ¿eh? Sé que tuvo problemas de salida. Y pues, hombre, con el dinero que costaba, no lo compré de salida. Porque ya sabiendo eso... Mátalo antes de que él te mate a ti. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañea si me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? Claro. Estás vivo. Intentemos que sigas así. Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación. Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Bueno, quedan personas amables en el mundo aún, ¿eh? No me jodas, tío. Tranquilizaos. Lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Cada poco me veo fastidiado, ¿eh? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. ¡Que se dé! Me adora. Y una pajilla. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno. Así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... un peregrino. Me hace gracia que hay pegatinas ahí en la pared. Queda una y también alguna foto vieja, foto vieja ya hecha polvo. No se va a quedar a pasar la noche. Toma. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos. Ella no está muy contenta con la decisión que ha tomado, ¿eh? Voy a por ti. Voy a por ti ahora. Te voy a morder. Bueno, a ver, hay cositas aquí, hay una nota. Carta infectada, de picas, demoledor, coleccionable de artefacto. Muy bien. ¿Hay algo más que pueda investigar por aquí? ¿Qué? Bonito lugar. No te pongas cómodo. No queremos otro compi de piso. Sobre todo uno que pueda robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales. Ajá. Tienes un taller estupendo aquí. Ensamblando luces UV, ¿eh? Sí. No deberías estar aquí. Hakon se está jugando nuestros pellejos.
¿Necesitas que Yana te vuelva a hacer daño? Lo siento, no hace ni puta gracia, ¿eh? Me siento mejor después de golpearte. Estamos en paz. Soy Yana. Aiden, ¿qué es este lugar? Nuestro hogar. Nuestro taller. Todo nuestro mundo, se podría decir. Eres más simpática que ella. ¡Eh! Vaya, iba a decirlo yo. Sara no confía en nadie más que en mí. Además, soy mejor luchadora que ella, así que puedo permitirme ser más abierta. Ah, es por eso, porque pegas mejor esos tíos. Muy bien, me parece estupendástico. No, no le ha pasado lo mismo que Cyberpunk y Cyberpunk. Joder, qué bien se ve esto en abierto, ¿eh? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es que es imposible de atravesar. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. Pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos 2000 kilómetros. Joder, un cachito. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Harran? También aislaron Viledor. Levantaron murallas. Nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Ah. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Todos están infectados aquí, ¿eh? Bienvenido al paraíso. Yo no lo estaba hace poco. Manda pelotas también, ¿eh? Pero mirad qué bien se ve esto, chavales. Por ejemplo, el cielo es casi fotorrealista, ¿eh? Claro, vosotros lo estáis viendo en YouTube. Yo lo estoy viendo en mi pantalla, a mejor calidad y tal. Pero aún así lo tenéis que estar viendo que... Pero muy bien, es que se ve muy bien esto, ¿eh? ¿Te las arreglas bien? Estuve en el ejército. ¿Unidad especial? Ya. Durante 7 años. Incluso me gustaba, excepto cuando no me gustaba. Por insubordinación. Hasta me gustaba, excepto para cuando no me gustaba. Cojones, tío, pero que no corras tanto, cacho de cabrón. La caída es más dura desde arriba. ¿Qué tener? Al menos aprendí a moverme por la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero sube, cerda! ¡Me voy a caer! ¡Va a caer! ¡Me mato! ¡Me abro la puta cabeza! Estás demasiado débil. Sin un inhibidor, no durarás nada. ¿No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste? Cosas de la primera vez, pero luego ¿Pero mejoras. ¿Qué estás contando, si sobrevives, tío? Claro. O sea, a ver. ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto, fijo. Siempre hay cositas de camino. Siempre. Estos son chatarra, ¿no? Eso es chatarra. Chatarrilla. Trapos. Miel. Un poquito de todo, ¿eh? Voy a acabar con Diógenes, ya os lo digo. Ya os digo yo que voy a acabar con un Diógenes aquí terrible. Va a ser peor que la biblioteca de Steam. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora me bajaron la resistencia. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo, te espero. Ya lo he mirado todo, ¿eh? Creo que no me he dejado... Azoteas con jardín. Mientras recorres Villedor, fíjate bien en las azoteas arboladas.
lugares con gran vegetación que reconocerás fácilmente por los enormes árboles amarillos que hay en ellas. Es una magnífica fuente de miel, manzanilla y otros recursos que podrás usar para medicina y otros consumibles. En caso de necesidad, es posible que encuentres armas que la gente haya dejado tiradas. Vale, buen consejo, pero yo diría que, mira, salvo esto, porque he ido un poco a las ansias, todo lo demás... La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. Lo que pasa es que hay más... ¡Ah, cojones! Mira, esta no la había abierto. Vale, hay que cogerlo todo. ¿Qué es eso? Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. Oh, el tío como se mueve, ¿eh? Claro, yo también. Vamos, vamos. Sí, ya estoy. ¿Qué quieres que baje? O sea, me recuerda una parte de la zona de Zarran del 1. Esto. Entonces, ¿tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores también son de tratar a la gente así. Cuidadito con ellos. Custodian el túnel por el que quieres ir. Me suena familiar. Cuéntame más sobre ellos. Tendré cuidado con ellos. Me suena familiar. Por el camino me encontré un montón de tipos duros que hablaban del nuevo orden. Pero me pareció la misma mierda de siempre. Sí, aquí es igual. Y los pacificadores son cada vez peores. Háblame de ellos. Se consideran protectores, justos y rectos. Se les da bien matar infectados. Las cosas como son. Pero son unos cabronazos, ¿eh? Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas, o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita, a un chispazo de explotar. Sí, pero la pulsera, ¿es por ellos o qué? Vamos. ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme. Ya decía. Vamos. ¿Dónde vas? Ah, vale. Me quedaba sin resistencia ya, ¿eh? Hay que subir ahí arriba. Me he subido antes que él, ¿eh? Esto me recuerda un poco al principio del 1, ya os digo, ¿eh? Solo que han cambiado algunas cositas. Pero al final, pues te introducen de una manera muy similar. Están a punto de despertar. Deprisa, abre el cofre. A cambio conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! Lo han vaciado. Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de ese ahí. Busco a alguien. Alguien importante. Esto podría ayudarme a encontrarla. ¿Pero de dónde la has sacado? Es mejor que no lo sepas. Créeme. Si tú lo dices.
Está guay, está guay. Pero vienen ahora los zombies chungos. Y nos tenemos. ¡Hostias! Se pone muy jodido. Y me vengo yo a medio transformar ahora. Bueno, por lo menos si me estoy transformando no me comerán, ¿no? ¿Eh? Dirán, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Sigues ahí? Estoy bien, creo. Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Vamos. Podemos lograrlo, sígueme rápido. Hostias. Pues ya puedo correr ahora y hacerlo bien, ¿eh? Es la única forma segura de protegerte de los infectados, así que buscarla cuando estés siendo perseguido. Mantén pulsado para usar tu sentido de supervivencia y marcar la fuente más cercana a la luz ultravioleta durante la noche con el icono. Vale. Está cerca. ¡Vamos! Corre, corre, que me comen. Que me comen, que ya me he demorado un poco. ¡Vamos, coño! ¿Qué haces pegando saltitos? Corre más que yo el tío este, ¿eh? Joder, que si lo oigo, se me han puesto de corbata. Vamos. He dicho biomarcadores. Ten. ¿Y el suyo? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. Al menos déjanos entrar. Necesito ver su biomarcador. ¿Qué tal unos electrónicos? Amigo. Es la nueva placa base de Asus. Vale, venga, podéis pasar. No, abre. No quiere. No quiere ni por esas. Ah, sí quiere, sí. Bueno. Pedazo de mierda. Nos han dejado sin luz ultravioleta, ¿eh? Estamos jodidos. Vamos, 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 vamos. Hostia, me enchufan, me enchufan. Me enchufan. ¡No! ¡Que me comen! ¿Viene por aquí? ¡Hijo puta! No, no, si atrás no quiero mirar. Pero vamos, tronco. A ver por dónde voy. Si es que los tengo por todos los lados, tío. ¿Por aquí? Ya me van a matar, me van a matar. Es que lo estoy viendo, voy a morir. Hostias, ¿cómo subo? Me caí. Me matan, me matan. Me muero, no veo una mierda, estoy nervioso. ¡Quita! Sube, cabrón, pero no te metas ahí dentro. No sé lo que estoy haciendo, tío. Me van a follar. Me follan. Me follan el culo. Me puse nervioso. Y la jodí. La jodí. Es por aquí. No lo había visto siquiera. Me puse tensísimo. ¿Qué? ¿Ahora cómo le subo? ¡Tira! ¡Tira! ¡Qué bueno! ¡Pero quitad, cojones! ¡Que follan!
Hostia, chaval. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que conseguir más abajo? Tensísimo. Creo que 50 metros por ahí, ¿no? O sea, me tenía que tirar. Hostias, la tirolina. Estoy jodido, ya estoy muerto. Me he muerto y punto. Me he muerto y punto. No hay otra. Me he muerto. Claro, coño. Si es que arco subnormal. Quito, quito, quito. Hostia. Joder, los putos nervios, ¿eh? ¡No! Es que me puse muy nervioso. Pero muy nervioso, tío. Al final intentaba subir. Digo, joder. Sí, pero ¿dónde está? ¡Corre, hostia! Eso es lo que ha pasado. Qué putada, tío. Por eso estuve dando vueltas como un tonto, buscando otro sitio donde meterme y nada. Joder, pero podía. Que los detenga. Cosas, por lo menos, ¿no? Joder, son muchísimos. Bueno, eso de que son muchísimos tampoco es una. A no ser que les estén comiendo hoy por detrás, solo vienen por este lado, ¿no? Lo hemos logrado. No creo que esto haya acabado. Los problemas vienen de dos en dos. Estoy en ello. Vamos. Killian, sé que estás ahí. ¿Ya están todos? Creo que sí. Échame un cable. Vamos. Es que se bugaría o lo que fuera, porque debería estar ahí y sacar esa secuencia de vídeo. Pero lo llevé. Pero ya me extrañaba, digo, ¿qué pasa? Que me puse nervioso, me puse a dar vueltas como un loco, porque claro, digo, me comen. Había venido para acá. Killian, deberías haber esperado más. Casi lo hice. No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Se han ido, vete tú también. Venga, déjate de imbecilidades. Mira esto.
Vaya. ¿Dónde has...? Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Primero déjanos entrar. Lo sabrás si nos dejas entrar. Respiración apagada, pupilas dilatadas, sudando como un cerdo. ¿Estás a punto de cambiar y vienes aquí? No necesito ver tu biomarcador. Ya que eres tan listo, ¿por qué no haces algo al respecto, eh? Y no tengo biomarcador. Antes ayudábamos a la gente, Killian. Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba... Va, olvídalo, ya da igual. ¿Pero conseguiremos un biomarcador con eso? Porque si no... Le di un inhibidor, sobrevivió. ¿Estás majara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¿Fueron compañeros en la mili o qué? Pues el hospital. El ejército. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. A ver qué nos comenta. Ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Le ha jodido un poquito. Un poquito sí que le ha jodido. Un puto taxista y un samaritano, todo junto. Pero sabías cocinar. Todo el mundo decía que deberías dedicarte a eso, cocinar. La vida habría sido más sencilla. Ni corredores nocturnos, ni Hakon, ni problemas. Espera que se haga de día. El alijo del jugador y una cinta, tío. Otro coleccionable. ¿El tío ese querrá hablar? Pero no. Querías más. Putas metas elevadas. Oh. Y solo sabías cocinar. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Pues parece que sí. Demasiado. ¿Qué quiso decir con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos en... No importa. Fue hace muchísimo tiempo. Los biomarcadores, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida, tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos, todo el dinero y los cristales que tengan. ¿Un cristal como este? Pero Hakon y yo encontramos un lugar donde todavía pueden fabricarse. ¿Qué hay de malo en que Hakon me diera inhibidores? Matan a casi todo el mundo en segundos. Es un medicamento muy fuerte, poca gente lo tolera. Pero sobreviví. Dije poca gente, así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. ¿Dónde puedo descansar? En el sofá. Con que acabas de llegar a la ciudad. ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida, ni mucho menos. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente cháchara. Ve a dormir. Venga, Cristian. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. Que vaya bien. Un abrazo, colega. Nosotros no salemos mucho más. En cuanto acabe el prólogo y tal... Lo dejamos por ahí y...
próximo directo con Jesusete, chavales. ¿Cómo son los críos, eh? Encuéntrame. Bueno, aquí la tenéis. Necesitamos un taxi al hospital. ¿Me recibís? Ya está, ¿no? Gracioso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital ese ahí. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Killian. No tienes más que seguir recto. Nueva misión principal. Ya está, ¿no? Creo que ya lo tengo. Hemos acabado el prólogo, ¿verdad? Me da que sí. Me da que sí. Y sí. Sí, colega. Voy a cerrar la puerta, que me da miedo. Manuel, lo he pillado por las ofertas de Halloween. Exacto. El prólogo te queda. Queda aún. Vale, vale, vale. Durante la noche la ciudad sigue infectada, pero mantenerte a salvo muévete principalmente por las azoteas, salvo si estás en la calle. No sé, odiadores. Y no puedo ir por el día, cojones. Porque si te ven los aulladores... Lo sé. Sí, me comen. No tengo el más mínimo interés en vérmelas con ellos. Joder, que tenga que hacer eso de noche también. Vaya cojones que tenéis. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas 3 meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese, no, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con 2 dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? Pues no lo sé. Alguien querría, digo yo, pero... Es jodido, es jodido. ¿24? Tengo que ir hasta allá. Hostia, pero si me tiro desde aquí me abro la puta cabeza, ¿no? ¡Yu! ¡Me maté! Lo sabía. Voy a probar. Vale, vamos a reaparecer. Soy un bestia, tenía que probar. Quería saber si esa altura en este juego es realista, es realista. No dejes los tejados, porque si te ven los aulladores... Lo sé. No tengo el más mínimo interés en vérmelas con ellos. Tenía que hacerlo. Lo siento. Ya sabéis que soy un poco bruto. Llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas 3 meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese, no, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con 2 dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? Ahora vamos a hacerlo bien, Me gusta un poco hacer el brutote. Ya estamos. Fantástico. Como tenemos la llave de puta madre, la puerta. Pero claro, ¿cómo pensaba el otro entrar en el hospital? No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. Hostia, no, no, no. Vete para el otro lado. Tira, tira, tira. Vamos a subir por aquí, hombre. Fue aquí. Aquí es. Hijos de puta, mírales. Pero, a ver, voy a intentar recuperarme. ¿Es por aquí? Sí.
¿Me han visto? Vaya. Pero yo sigo cogiendo las cosas, ¿eh? Hombre, claro que sí. ¡Que me muerde! ¡Que esto no es Dark Souls! Estoy en su entrada principal. Te he marcado una entrada segura. Te espero en el vestíbulo. No me gusta que me mires así, ¿eh? Toma, pues, chaval. Dios. ¿Pero cuántos hay? Vale, vale, vámonos, 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 vámonos. 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 ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, cerda? Vamos, pero sube, tío, que me quedo atascado. Venga, me voy. Que no tengo ganas yo de jugar con vosotros. Hey, por aquí. Un gran edificio, ¿verdad? El SAI tomó varios como este para la investigación de medicamentos. Cuando todo se fue a la mierda, utilizaron voluntarios para la investigación. Les pagaban muchísimo dinero. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda. Ah, mira, de aquí giro. Me parece guay. Tengo dos armas nada más, ¿eh? Habilidad, creación, etc. Le vamos a dar a crear aquí. ¿Puedo crear algún arma? Vale. Son cuchillos arrojadizos, ¿no? O alguna cosa de esas. Aquí para ratonear. No hay nada, ¿no? No parece. Sí, sí, hay. Hay una nota. Un coleccionable. A ver, que tengo que salir. ¿Tengo que subir ahí? ¿En serio? Bueno, pues vamos a subir. A ver si calculo bien los saltos. Ya casi estamos. No tenemos mucho tiempo. No te alejes de mí. Tío, sé correr, cabrón, bastante, ¿eh? ¿Sabes abrir cerraduras? Claro, gira la llave. ¿Y cuando no tienes llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Buen trabajo. Ganzúas. A ver... Era así, ¿no? En el 1. Ah, la ganzúa sí es lo que he fabricado antes. Perfecto. A ver. No me tomabas el pelo. ¿Sabes lo que haces? No me queda otra. Ya te lo he dicho, majo. Me vi obligado a aprender. Es que este tío se me parece mogollón al primo de un colega. Pero que va en serio, que es que se parece mucho, ¿eh? Pero mucho. ¿Qué
¿Cómo que qué coño? ¿Qué ha pasado? Hostia, setitas, ¿eh? Hay muchas cosas por aquí, ¿eh? Como para dejárselas. Venga, vamos a subir. Por lo menos esta vez me espera el tío mamón. La otra vez me estafó, ¿eh? Morí por eso. Se pone entretenido esto, ¿eh? Se pone bastante entretenido. Joder. ¿Qué pasa? Una ayuda. Vamos a abrir el ascensor. Me tiene bastante entretenido. Eso no servirá de nada. Hay que seguir. Por otro sitio, a ver si podemos entrar por algún lado, ¿no? Zona oscura delante. Silencio. Vaya. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque aquí puede haber de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. ¿Qué oigo? Claro, estaba recobrando parte de los recuerdos de cuando jugaban a la rayuela. Heidi, ¿dónde estás? Mala idea, mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar. Y dame la mano. Como al final veamos que aquí es donde estuvimos cuando éramos niños. Pero no, ¿verdad? Eren. ¿O sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. Este hospital. He estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del SAI? Bueno, hay varias por la ciudad. Y son todas iguales, ¿no? Recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Aquí había un tipo llamado Wallace. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Es que cuando ya llevas tres... Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Tres esposas, campeón. Gracias. La madre te parió.
Va a haber peligro por aquí, sí o sí, ¿eh? Bellas durmientes. Sí, tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. Como te acerques demasiado, estás jodido. Supongo que ya lo sabes. ¿Y si las pegamos? ¿Eh? ¿Qué os parece? Igual es mala idea, ¿no? No sé por qué se van a despertar. Hostia, hay muchas, ¿eh? Para verlos. Quieto. Quieto que me huelen. Los hijos de puta. Madre mía, lo que hay por aquí. Es una barbaridad, ¿no? Pero es que no veo una mierda. Pero siempre hay tiempo para coger cosas. No veo una puta mierda. Si enciendo la... con la linterna mucho mejor, ¿eh? Claro, hostia. Yo iba aquí sin la linterna ni nada. Me he venido para acá. Puta madre. No te arrimes mucho. Yo por aquí, muchacho. Ah, vale, lo estoy viendo. Quieto. Uy, había algo allí. Ya no lo quiero. Quieto. Joder, había unos pocos, ¿eh? Cuando perdió control del virus, el SAI empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, ¿eh? Le salió de puta madre, sí. Ya lo veo. Cogiendo las pelotas, ¿eh? Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. Moneda de oro. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Vinedor, con murallas, aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. No me digas, no me he dado cuenta. Alguno hay. Por desgracia, ¿eh? ¿Les abrimos? Uf, la máquina esa tenía cosas. Muy bien.
cuidado. Es inestable. Y te parten las piernas también. Vamos. Yo te cojo. ¿A qué se cae ahora? ¿A qué se cae ahora? ¡Salta! ¡Salta, joder! ¡Rápido! ¡Con cuidado! Alguien se queda sin mano aquí, ¿eh? Pues salir del hospital va a ser complicado, ¿eh? Eso creo. Va a ser jodido. ¿Puedes trepar? Claro, dame un segundo. Apresúrate. No nos queda mucho tiempo. ¿Cómo cojones voy a poder trepar por aquí? ¡No puedo! Espera, tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes? En el taller de aquella chica. Inhibidores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. ¿Cómo sabía yo que no iba a ser tan fácil? Deberían contener inhibidores. Claro, no podía subir. Deberías recuperar las fuerzas. Pues por lo que me han dicho, una vez que sales del hospital, por lo que me han dicho aquí los colegas, ya estaría. Tu clave de acceso SAI es una herramienta encriptada extremadamente sofisticada que puede abrir puertas y cofres especiales con el logotipo del SAI. También se puede usar para mostrar los contenedores de inhibidores ocultos. La clave del SAI se activa automáticamente cuando te acercas a un contenedor de inhibidores e indica la distancia hacia su ubicación. Cuando te acercas a un contenedor de inhibidores oculto, mantén pulsado R para usar tu sentido de supervivencia y destacar su ubicación. Vale, pues ya debes tenerlo. Yo no sé lo que me quedará. Pero sí, sí, la introducción esta vez, lo que es el prólogo que tienes que hacerlo solo es largo. Se me hizo raro, ¿eh? Mira, es lo que nos comenta Esteban. Esteban se la pasa hace poco. Me cago en la puta. Pero están bien hechos, ¿eh? Ya lo sé, he visto a este cabrón. Dos horitas y algo que llevo yo con esto, ¿eh? Claro, también lo he mirado todo. Voy cogiendo todo el suelo como una puta rata. Se ha alargado. Intenta dar un rodeo para evitarlo. Tengo miedo. Tengo miedo, pero voy cogiendo todo lo que veo, ¿eh? Ahí está el cofre. Esta está vacía. Ya se lo cogieron. Qué cabrones son, ¿eh? Se me ve. Tensión, ¿eh? Esto tiene que pasar, ¿no? Vamos. Heidi, Heidi, va, Heidi. Rápido, por aquí se va.
a partir cabezas mañana, pero bien, como melones, con un hacha. Tengo miedo, Mia. Hey, yo también, y soy más pequeña. Así que no seas cobarde, Heidi. ¿Y si el médico nos ve? No lo hará. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! Vamos. Toca correr, ¿no? Ahí están. Pero que vamos tranquilos. No seas gallina, Heidi. ¡Vamos! ¡Cositas! ¿Ya lo tenemos? De puta madre. Son la única forma de aumentar resistencia y salud máximas. Es importante aumentar los dichos atributos, ya que son imprescindibles para desbloquear ciertas habilidades. Son necesarios 3 inhibidores para cada mejora. Si los consigues, ve al menú de habilidades para mejorar sus estadísticas. Puedes encontrar inhibidores en cajas del Sai que están escondidas en zonas de cuarentena y anomalías del Sai. Mira, eso premia bastante, ¿no? También se pueden encontrar cajas si te apartas de los caminos transitados. O sea que la exploración se premia bastante. Bueno. Me voy a pinchar eso en la barriga, ¿no? Actualizaciones disponibles. Inhibidores conseguidos 6 de 126. La resistencia te permite subir más alto y luchar más tiempo sin perder aliento. Gasta 3 inhibidores para aumentar tu nivel de resistencia. Ahora me... Claro. Inmunidad 5-11. Te permite permanecer más tiempo en la oscuridad. Aumenta automáticamente cada vez que subes tu nivel de resistencia o salud. Pues la salud estaría bien, ¿no? ¡No me quedan! Cabrones. Vale, pues ya está bien. Nos pinchamos eso en la barriga. Conseguí el inhibidor. Genial. Vuelve al ascensor. Te espero. No va a ser tan fácil, ¿verdad? Una pata de una mesa que tenía esto. A ver. Ahí perfectamente. ¡Vámonos! ¡No! Joder, he tardado un poquito, ¿eh? Cosas. ¿Cojones? Un brazalete y a asporfina. 2 monedas de oro. Pues si es que soy un ratón, tíos. Larguémonos, ¿eh? Has tardado bastante. ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado. Bueno, que sí, joder. Lamento. Nos ponemos esto. Contentos. ¿El qué? Lamento esto. Esto. De parte de todas las putas, bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Viledor. ¡Mierda! ¡Estás a punto de cambiar! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Corre! Inmunidad crítica. ¡Cago en la puta! ¡Corre! ¡Corre, hostia!
¡Vamos! ¡La luz del sol! ¡Joder! ¡Pica, eh! ¿Lo ves? Dale, en las costillas, hombre. Me encanta. Y es que me encanta. ¡Hakon, Hakon! ¡Uy! No quiere salir, este es un poco más listo, eh. Ya pensaba yo. Ha faltado poco. ¿Qué haría si no te cogiera de la mano, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? No lo he pensado. Qué raro. Ya habrá tiempo cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro. Tienes pinta de tener planes muy claros. Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos. Que le den a la gente. Te ayudaré con ellos. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? Conoces las rutas. Sabes sobrevivir al aire libre. ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Vale, hagámoslo. Genial. ¿Y se va a ser Jesúsete mañana? No lo lamentarás, Aiden. Te lo prometo. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al ojo de pez, hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos, déjame que te enseñe algo. Son imposibles de matar. Aquí acaba el prólogo. Muchas gracias, chicos. Justo cuando te dejan el mundo abierto para explorarlo. ¿Quieres probarlo ahora? Bueno, venga. Vamos a ver. Vamos, que antes de terminar el directo, vamos a ver cómo... Para verlo ahora. Ya quedó guardado, ¿no? Vale, pues métete a Discord si quieres. 5 minutitos, según terminamos el directo, porque lo vamos a dejar por aquí. Pero vamos a estar dándole 10 minutitos, entonces. 10 minutitos. Para probar el online. Y todo correcto. A ver. Hola, hola. Vamos, creo que lo he entendido eso. Igual es después del directo. No te creo, te dejé. Todavía no. ¿Qué? Te creo. Te dejé. Habla con el tío que te enseñe eso y creo que ya te deja libertad, supongo. Ah, vale. Bueno, pues voy a hablar con el tío. De entrada, bueno, Jesús os puede contar cosas interesantes si quiere. Ten, necesitarás esto. He hecho un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Villador. Ya estoy por aquí. Ya tengo los prismáticos. Vale, usa los prismáticos para localizar un molino. ¿Qué pasa? ¿Podemos jugar online o no? 115 metros. Dame un segundito. Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla. Será pequeño a medida que se acerca una ubicación pendiente de descubrir. Las ubicaciones descubiertas o los prismáticos se añaden automáticamente al mapa. A ver. Identificar enemigos, oportunidades ambientales. Mantén pulsado
Vale. Ok. Creo que lo he pillado, pero vamos. No sé, igual luego de aquí saco... Bueno, esa es la moneda de oro. R. Ah, vale, hostia. Y que mire un molino, me decía. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Claro, tengo que acabar de hablar con él de estas cosas antes de ponerme en online. Y aquí pues ya vemos algo que hemos identificado con los prismáticos. Podemos seguir o no. Actividad bloqueada de momento. Ahora la desbloqueamos. Ok. Nos van contando alguna cosilla. Y si quiero salir de los prismáticos, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardarlos? ¿Otra vez? No. Muévete, tío. Oye, me quiero ir. Ya lo he hecho. Bueno, pues será que tengo que ver más cosas, ¿no? Vale, el bazar descubierto. Territorio de supervivientes. Ahora hay sí. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. ¿Eso lo has hecho, Jesús? Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana. Y más, y un trozo más. Sí, sí, sí. Pásatelo. He hecho un trozo más. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. Ahora. ¿Ahora? No sé, tío, yo es que igual me lo he saltado, pero yo no he llegado a ver en plan que me salte ya puedes jugar online. O sea, si me ha salido, yo no lo he leído. Pues sí. Inventario, coleccionables, etcétera. Puedo mirar aquí el mapa. Pero vamos, yo en el punto en el que estoy, o sea, yo creo que yo ya tengo que poder porque yo ya es como que estoy libre. Aquí podrás ver todas las actividades de mundo abierto que descubres gracias a los binoculares o mientras exploras. Y ya podríamos, pues, entrar, mirar zonas nuevas, etcétera. Yo creo que ya se puede. Acabas de desbloquear el mundo abierto de Villedor. Tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de los supervivientes, el bazar, y ahí encontrarás a un mercader, un lugar de descanso y tu almacén. Usa los prismáticos para ver cosas como molinos o zonas seguras, y cuando salgas a explorar el mundo, no pierdas de vista la brújula para localizar encuentros. Estos ofrecen posibilidad de ayudar a algunos habitantes de Villedor para adquirir experiencia y recompensas válidas. O sea, ya estaría. Ahora ya sí. Ahora ya sí, ¿no? Me acaban de dar cositas, ¿eh? Vale. Pues vamos a ver. Ha guardado ya, me imagino. Me marca la hora del día. Puedes fabricar medicina, etcétera y tal. Entonces, ahora, si quiero jugar a dobles, tengo que salir, ¿no? Me imagino. O menú pues no sé online. Cómo... No sé si será igual desde los amigos de Steam, ¿no? Dándole invitar o cosas opciones, de esas. Inicia la sesión con Epic Games. ¿Cómo que con Epic Games? Ah, yo lo tengo también iniciado con Epic Games. Sí, sí, una cosa muy extraña, no lo llego a entender. Es como que también conecta con Epic. Un jugador. Pública, privada. Solo amigos. Establece quién podrá conectarse a su partido online. Lo ponemos privado, ¿no? Pero claro. Chat de bot no, porque utilizamos el de Discord. Que ahí podemos mover los volúmenes y todo eso. Solo algunas veces, a menudo, nunca, solo algunas veces. ¿Y ahora qué? Si le quiero dar a dos players, simplemente es, no sé, supongo que igual. Ranura vacía, vale. ¿Sería invitarte aquí? Pedir ayuda. Invitar a una partida. Añadir amigo. Ah, amigo. Vale, mira, espérate. Está. Ya te tengo ahí. Invitado. Me ha llegado una invitación. O sea, que es pedir ayuda esto. Y yo no sé si la... Bueno, Maloni, ¿dónde estás, Maloni? Que estoy contigo. Bueno. Bueno, pues ya está. Ya estaría, ¿no? Ahora reanudamos. ¿Qué pasa, Maloni? Vale, pues perfecto. Funciona fino, ¿no? ¿Va rápido? ¿Va bien? A mí me va esto lo mismo por 90 FPS. Ves, pero ¿ves por qué te decía yo que eso
que por qué te iba solo a 80. Me parecía 90. Raro, me parecía poco. 90, 100. Claro, y es que tenías el DirectX el 11. Sí, pero cuando te envía la foto me da cuenta. Justo, porque justo te envía la foto. Envía la foto y digo, ¿cómo que va? Mañana nos lo vamos a pasar de puta madre. Bueno. Tío, tú no ves aquí. A ver, yo no recuerdo mucho el 1, ¿eh? Pero tú no ves los zombies aquí como un poco más. Unos tontos más agresivos y además mejor hechos. Eso es, mejor hecho, más terrorífico, ¿no? Como más, ¿no? Sí, no sé, a ver, eso me... Y a ver, gráficamente, aunque se le parece, yo creo que esto es superior, ¿eh? Sí, yo bastante. A ver, es que el 1 ya era, es que el 1 ya se veía muy bien. Claro, es que encima, para ser de 2015 el juego, tú lo ponías aquí en el PC, claro, a PC Master Race pero, a tope y no veas. Pero porque hicieron como una especie de parche remaster gratuito. Sí, es cinco años trabajando, como me decían aquí, 5 años es que... arreglándolo y poniéndolo mejor. Y a este le van a dedicar otros 5 años, por lo visto, por lo que me decía Manuel. O sea, es que al uno le han dado cariño y amor hasta hace nada, han seguido sacando más trajes, más decían, armas. No pasará como Cyberpunk o algo así, porque empezó con bugs y todo eso, pero fíjate qué rápido lo han arreglado todo. Lo único que leí, que no sé si eso está arreglado y no sé si igual... En tu canal alguno que se haya pasado cooperativo lo sabrá, que leí que por lo visto el que ayuda al otro es como que yo no avanzo en la historia. Pero claro, cuando salió, no sé si eso lo habrán arreglado. Queda como que yo te ayudaba a pasarte el juego, pero yo si empezaba en mi partida empezaba del principio. Claro, es que eso yo creo que por una parte dices así lo juego yo por mi cuenta y avanzo, pero por otra parte a mí me da igual. Pero yo qué sé. Por otra parte, ya que lo estás haciendo, ¿no? Que a ti también te lo sume. Claro, eso es. Hombre, si suma, mejor que no, me da igual. Porque, hombre, por lo menos con que se me quede la experiencia y las armas y todo. Sí, ¿eh? Así por lo menos luego pues ya voy setado. ¿Y luego qué? ¿Te vas a poner traje como el 1? ¿Que ibas de traje y corbata y todo? Ahora mismo solo tengo este. Tú te puedes poner otro. ¿Ibas a vender pisos y repartías unas hostias? Los tenías engañados. Voy a comprar... Ojo, que aquí también hay bombona de esas que las he visto, ¿eh? Sí, 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 claro que he visto yo una. Además se pueden prender con el X y luego las lanzas. Bueno, pues yo sigo haciendo la de siempre, a hostias con ella. Vale, pues funciona, pues mira. Y decías tú que media hora de prólogo tiene que ser. Media hora. Es que un prólogo es un prólogo. Prólogo es algo que lo que hace es invitarte un poco a adentrarte en la historia, ¿no? Un prólogo es corto. A mí te puedo curar si lo di a DR. Pero claro, teniendo en cuenta que el juego puede durar 500 horas, pues el prólogo que dure 2 horas y media, ¿no? Vamos, pues yo te aseguro que yo me he pasado un trozo más todavía y yo pensaba que no lo había activado. Yo decía, claro, yo estaba esperando que me saliera el típico mensajito de ya puedes jugar cooperativo. Pero no te avisan, ¿no? Que va, y yo venga y yo haciendo misiones y decía, no puede ser, tío, esto no es ni medio normal. De todos modos, si te fijas... ya hay un momento que te suelta mundo abierto y te dice. Sí. Y me ahí lo ya puedes intuírtelo. A mí me lo intuí, pero como no me salía el mensaje, digo, igual todavía no, voy a avanzar. Y como tú estabas jugando, digo, bueno, sigo avanzando por si acaso. Le van a dar soporte 5 años. ¿Ves? Es lo que nos dice Backtracking Channel, Manuel. Y Esteban Amato dice que el DLC, el de Following, fue brutal. Sí, estuvo muy bien. Por cierto, sale en 10 días sale un DLC de este juego que vale 10 euros, ¿eh? No sé qué es lo que es, pero. Sí, es un DLC que aumenta un poco la historia, porque otros tantos DLCs que hay por ahí, muchos son gratis, otros cuestan poquito, pero son cosméticos. Esta es la historia. Vale, pues nada, pues ya sabemos. Perfecto. que mañana podemos jugar sin problemas. Dicen por ahí que el prólogo de Assassin's Creed Valhalla es más largo aún. Ah, oh, sí, es que de hecho, vamos, el código de Assassin's Creed Valhalla, o sea, el prólogo... Como te pongas a cogerte todas las atalayas, o sea, como digas de hacerte la isla entera, te tira 20 horas en el prólogo, pero fácil, ¿eh? Hostia. Te lo juro, sí, es como si fuera unas islas, ¿vale? Tú vas con tu barco y las islas, pues ahí tesoros ocultos y tal, ¿no? Atalaya, bueno, lo que haces increíble. Como te entretengas en hacer todo, de repente llega un punto. Echas la tarde, hasta la noche. Que llegas a otra isla y ya es cuando salta. Como una presentación Assassin's Creed bajada. Y dices tú, perdona. Dices, ah, que acabo de empezar. Sí, dices tú, perdona. Y las 20 horas que llevo aquí cogiendo cosas. A ver, que igual 20 horas me sacas. Pero no, unas pocas, ¿eh? Unas poquitas te tiras, ¿eh?
¿Compraste la deluxe? Hostia, yo la deluxe no la compré. Ya era ya bastante pasta. Dije, déjate, déjate. Es que es caro, ¿eh? Bueno, ahora no podemos decir que sea caro para el producto que es, ¿no? Pero por lo que nos ha costado las rebajas de Halloween. Pero es que empiezas a sumar, macho, y hostia, esto de los videojuegos es droga, ¿eh? Nos ha costado menos porque ya teníamos el anterior. El 1, y por eso el pack era más barato. Claro. Ah, vale. Claro. Dios. El pack costaba 45 euros. Pero la mitad que te iban a descontar, la mitad por el primer juego y la mitad por el segundo. Y como esa mitad ya la tienes pagada, también te la descuentan. Vale, es que yo decía para mí, hostia, qué coraje, 30 euros y también trae uno con todo. Digo, no me jodas. No, para, que no tenga... para eso, porque te podría dar la opción de regalárselo a alguien que no lo tenga, ¿no? Pero no, 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 no. Costaba 45 si no tenías el 1. Calisto Protocol. Hombre, en principio la idea es pillarlo. Y Dead Space y Resident Evil 4 y no sé. Mi cartera está llorando, según me está viendo. Esos juegos te los tienes que jugar. Que por cierto, el Protocol ese estuve viendo tío un vídeo y me llama, y a mí me llama más la atención incluso que Dead Space, ¿eh? Es que es del director sí, 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 de pero... Dead Space. Entonces, oye, Dead Space Remake es Dead Space, que ya lo conocemos, y lo otro lo habrá llevado a otro nivel el tío. Tiene mejor, o sea, pinta. A mí así de primera me llama más la atención. Sí, 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 pero ojo, yo te he dado un vídeo, un vídeo gameplay, ¿no? Un poco así comentando. No sé si era o Vandal o Hobby Consola. Duraba a lo mejor 6-7 minutos. Pero a mí me hace mucha gracia una cosa, por lo que me dice el doctor. Ah, sí, 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 tiene buena pinta, ¿eh? De hecho, a mí lo que me llama mucho la atención, aparte de gráficamente, la iluminación y cómo se ve el personaje, tío. Pinta muy bien. Yo no veo tanta diferencia con el remake de Dead Space. Bien. Cuando lo tenga delante en la pantalla y lo esté jugando yo, porque todo el mundo te lo muestra, va, qué bien se ve, buah, buah, la hostia, y todo el mundo se hace pajas mentales y ves los vídeos en YouTube, joder, va a mejorar mucho. Yo no noto tanta diferencia y yo tengo la vista muy bien. A ver, es que Dead Space no se veía mal. No, pero el otro me llama más la atención, pero creo que es por la iluminación, así, no sé. Por la ambientación. Que a ver, sí se nota, porque sí se nota. Es un juego que ha envejecido bien, pero sí se nota. Pero por lo visto, lo que más han avanzado ha sido en los sonidos, en los recursos de sonido y todo eso, ¿no? Y en la iluminación. Hombre, EA, otra cosa, ¿no? Pero en tema de sonido, son muy, muy punteros, ¿eh? Alone in the Dark, Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake. No sé, voy a tener que ponerme haciendo horas extras con un bolsito de lentejuelas, dar vueltas así, ¿sabes? Sí, la vuelta de los Survival Horror, ¿eh? Sí, sí, y va a ser más horror cuando tenga que ponerme de puto en una esquina para pagarme los juegos. Es que... Debate. Padre, hay que decir, por favor, cada dos meses uno, ¿eh? Que me dé tiempo a ahorrar para poder comprarme otro. Sí, porque es que te pilla todo en bragas, es que sale todo a la vez casi. Porque ten en cuenta, y los Metroidvanias que me gustan también, ¿eh? Junta todo eso. Es que, macho. Y sí, la verdad que sí, se han juntado varios a la vez. Vamos, de hecho, el Dead Space y el Protocol, que salen a la vez, ¿no? No sé. Nunca te pasaste el primero y me dirás que te has pasado el 2 y el 3. Y ya ahí te doy con la zapatilla, ¿eh? Porque igual, el primero es el mejor, tío. ¿De Dead Space? Sí. Bueno, yo solo me he pasado el tercero. O sea, el primero es el mejor. Vamos, tengo una alfombrilla para el ratón XL de Dead Space. Tengo el escritorio de Dead Space. Vamos, es que el 1, en cuanto a miedo, survival, es el mejor hecho. Por cierto, todavía no ha anunciado... Yo no sé a qué esperas, macho. The Evil Within 3. Ahora lo que pertenece a Microsoft, ¿no? Se supone. Porque era Bethesda, es Bethesda. Qué raro es que no coja y anuncie el 3, macho. Ya iremos viendo, ¿no? Porque tienen muchas cosas ahí también que mostrar y que decir con el tiempo. Ten en cuenta una cosa, que se acaba de cerrar la compra. Han estado intentando que no la compraran. Y hasta que no es tuya del todo, porque el proceso legal tarda. Ha tardado más de un año en llevarse a cabo y ya estaban cerrándolo. Pero casi casi consiguen tirárselo abajo. Entonces, por el tema de si eso no es monopolio, ¿entiendes? De hecho, con Activision se la están liando bien, ¿no? El evento de Silent Hill del otro día estuvo muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. Decía Víctor
que Calisto Protocol lo han prohibido en Japón. Y digo, con lo locos que están los japoneses y con las burradas que hacen... Sí, tío, sí, porque por lo visto es como que quieren prohibir el tema de desmembrar, ya ha dicho la empresa, pues que lo den por saco. Mi juego es así y no lo voy a cambiar. Así que si queréis bien y si no, pues que os den por donde amargan los pepinos. Pero me hace gracia porque los japoneses son muy bizarros y muy macabros en muchas ocasiones y luego resulta que eso no. Eso es como... A ver, japoneses le pasa como a los chinos, macho, son muy suyos. Es como cuando se prohíbe un videojuego o se censuran escenas en Francia. Y dices, venga, anda, cabrones, que nos tiréis la fruta. Bueno, quitando esas cosas que nos pasan a menudo con la frontera, ¿qué pasa en Francia? Que a veces prohíben cosas y luego se ven cosas más duras. No, no lo entiendo. Pero bueno, oye. ¿Te ha molado las peleas contra la peña cuando te cubres y tal? Sí, hace un sistema un poco más rico y más complejo. Me ha costado un poco al principio, pero... Porque cuesta acostumbrarse y estoy acostumbrado a jugar otras cosas. Eso en el 1 no estaba, ¿no? Pero está muy guapo. No, en el 1 no estaba. Podías pegar una patada en el hocico a algún bicho, pero porque podías pegar una patada. Pero no es lo mismo, ni quita lo mismo, ni se hace de la misma manera. Lo único que yo creo que en el 1 no podías correr y creo que deslizarte por el suelo. Claro, y correr es saltar y pegar una patada. Así, pues como en la WF. Pero no tenías lo de hacer parones perfectos, ¿sabes? Como en Dark Souls y luego dejarlo un poco vendido. Saltar sobre él y tal. O sea, que está muy mejorado. Todo sí. Eso que... Oh, y gráficamente está muy guapo. Es la hostia, chavales. Es la hostia. Así que mañana, chicos, os espero aquí a todos. No lo perdáis porque luego es que me lo he perdido y toca llorar. No. Aquí hay que estar al pie de cañón del directo porque nos vamos a partir el culo. Vosotros queréis. Porque como Jesús esté a la mitad de loco, aunque se va haciendo mayor ya y va sentando cabeza, como esté a la mitad de loco cuando jugamos al 1, yo me desato con este juego. Y de hecho, lo estaba jugando y estaba diciendo, tío, esto ya, o sea, era esto que digo, o sea, me está gustando el prólogo, pero digo, lo quiero acabar ya. O sea, ya esto ya tiene, aquí tiene que haber compañía. Claro, esto que digamos. Y vas viendo que pasabas cosas, una bombona. Y ya te imaginabas en tu cabeza lo que iba a pasar. Joder, estoy solo. Mira, de hecho no sé dónde me he metido, te lo juro que iba corriendo y me acuerdo de ti. Y había una furgoneta que dentro había por lo menos 6 bombonas. Y digo, tío, esto para mí una golosina. Digo, me voy a ir. Hay que buscar ese directo, hacer un momento destacado o hacer un short. Ahora que se puede. Hay que buscarlo. Si alguien lo encuentra, que lo haga. ¿Podéis? No, es verdad, lo quitaron, no podéis. Pero bueno, me avisáis y lo hago yo. Primeras impresiones del juego, pues noto que un poco pues ya no me pilla de nuevas porque es un poco más de lo mismo en principio, pero te lo enfocan muy parecido al primero desde otro punto de vista, gráficamente es muy superior, de momento me ha gustado mucho el sistema de combate, me ha gustado cómo son los zombies, me ha gustado que han mejorado un poco, son menos idiotas y está todo mejor hecho, hasta ahí es donde puedo leer de momento, me está gustando. A ver, yo creo que es el típico juego, ¿no? Que si te gusta el primero, te tiene que gustar el segundo. Es lo que parece. Luego nos preguntan si vamos a hacer todo el contenido secundario del juego. Pues oye, según vayamos viendo, si esto se ve, si vais viéndolo y lo estáis disfrutando, claro, lo hacemos todo. Si no, pues iremos un poco más, alguna cosa la haremos fuera de cámaras. Y si lo vamos a hacer todo de seguido, no, pues lo haremos uno o dos días a la semana y el resto de los días jugaré pues a los Metroidvania, que suelo jugar. Eso es. Así vosotros no os cansáis, nosotros tampoco... Pues claro, ¿de qué nos vale darle todos los días y luego que no lo vea nadie? 500 horas, además, joder, pues ya puedo hacer claro. 20 o 30 directos y largos, ¿eh? Bueno, 20 directos, quiero decir, ¿no? Sí, 100 directos. Si gusta, pues entonces, si tengo que hacer 100, los hago, pero si no, pues iremos un poco más al meollo, depende. Que pilla una secundaria al lado, se hace también el directo, pero que quiero decir que algunas cositas, pues igual las hacemos por nuestra cuenta. 100 directos, no sé. 100 directos me tienes que pagar un sueldo, vamos. ¿Sabéis lo que es lo peor? Que tiene razón el chaval, porque es que tampoco es explotación ya. 100 directos. Me tienes que pagar un piso de alquiler, que me cuesta un divorcio. Sí, por lo menos para que tengas donde dormir, ¿no? Porque ya ni en el sofá, directamente fuera de casa. Bueno, chicos, pues lo dejamos por aquí. Ya hemos probado que todo va bien. Me ha gustado mucho el prólogo, está muy chulo el juego. No me arrepiento de haberlo pillado. Y nada más, pues eso, Jesúsete. Mañana vamos a darle mucha, mucha tralla. Chicos, eso es. A seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo.
Chao, chao, gente. Hasta luego.